Que vamos a seguir luchando, que necesitamos la solidaridad de todos los araucanos, que por favor, la persona que quiera contribuir con caballos para esa manifestación, que todavía no tenemos fecha, que si nos toca hacerla, la vamos a hacer, que todos, porque es la lucha de todos, es la lucha del pan de nuestros hijos y de el desarrollo de nuestra tierra araucana. Entonces, esperamos, lo que le digo, la acción legal que vamos a hacer es muy corta, pero el resto va a ser cuestiones de hecho, porque además el gobierno nacional no quiere oír al departamento de Arauca en ese sentido, y lo que le digo, lo que hizo fue echarnos hacia atrás todo lo que habíamos adelantado. Entonces estaremos muy pendientes, Carmelo, le estaremos informando, porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Quiero invitar a los ganaderos del departamento de Arauca, las diferentes asociaciones, a Sosabana también, a que desde el gobierno Construyendo Futuro le hacemos la invitación para que en esta época de pandemia evitemos las vías de hecho, pero también decirles que le tenemos las puertas abiertas para hacer el puente con gobierno nacional y que lleguemos al diálogo. Y quieren acabar es con la ganadería del departamento de Arauca, el talón de Aquiles que tenemos los ganaderos araucanos, el poder político, porque en las distintas reuniones sostenidas, presenciales, virtuales, con el ministro de Agricultura, con la gerente general del ICA, con el subgerente de Protección Animal, ha sido nuestra manera de expresarle a ellos que si en el Cesar hubieron varios focos de contaminación, en La Guajira hubieron también varios focos de contaminación, en Arauca se presentó uno fuera de la zona de alta vigilancia, porque el foco fue presentado en Tame, uh-huh, y fue un foco pequeño en comparación con los focos que se presentaron en Cesar y Guajira. ¿Por qué nos miden con diferente rasero en una situación donde Arauca, el municipio de Arauca, en la zona de alta vigilancia, no tuvo casos de fiebre aftosa? La fiebre aftosa se presentó por fuera de la zona de alta vigilancia, en la zona libre. Y la respuesta del ICA es decir, no, es que allá no se habían presentado focos anteriormente y pues no estaba establecida como zona de alta vigilancia, sino como zona libre con vacunación. De ahí que la deficiencia, digamos, política de nuestro departamento influye en que el Ministerio de Agricultura y la Dirección General del ICA lo mida de esa forma, porque resulta que todos sabemos, el presidente de FEDEGAN es del Cesar, el subgerente sanitario y de protección animal del ICA es del Cesar, y ahí vemos cómo la parte política va a influir en una decisión trascendental. Y decía en alguna conversación, le decía, sí, usted, yo entiendo, usted es del Cesar y usted no va a someter su departamento al mismo sometimiento que nos tiene a nosotros los araucanos. Ahí está la gran diferencia, la forma en que es politizada el ICA. Vemos cómo cada cambio de gobierno, hay cambio de personal, la transitoriedad del personal en el ICA influye mucho en la calidad en la prestación del servicio.